Pues lo ha hecho. Tyr ha dormido en mi escobero. ¿Eso es normal para dioses como vosotros? ¿O solo para los que pasan encerrados una vida o dos? Estoy detrás. Nos vemos enseguida en la entrada, amigos. ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré en breve. ¡Madre mía! ¡Qué estupendo físico! Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino. ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese maravilloso aroma. Podría ser... Perdone la intrusión. ¡Ah, sí! ¡Resina de ámbar! ¡Deliciosa y con tinta de calamar! No. No es para una exploración gastronómica, ya veo. Espera. Si eres rata tosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. Yo soy rata tosco. Lo que conocíais como rata tosco es meramente uno de mis espectrales aspectos. Y uno particularmente desagradable. Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente. Hablando de eso, amargada, ¿sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Yo supongo que es lo que cabía esperar. No importa. Ahora que he limpiado toda esta resina para ti, ¿queréis la semilla de vuelta? Es una semilla. Así es. Una semilla de Yggdrasil, precisamente. Desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración, hacen falta semillas para abrir nuevos destinos en mi árbol. ¿Tu árbol, eh? Sí, mi árbol. Eso es. Te enseñaré. Por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de alfa. Es evidente que andáis en algo importante. La semilla que hallaste abre las puertas de Niflheim, nada menos. Un reino tan antiguo como difícil. Probablemente convenga que Tyr nos espere. ¿Los soldados que combatimos en Svartalfheim eran Eingeriar? Creía que los Eingeriar eran espíritus en el Valhalla hasta la llegada del Ragnarok. Esos no eran espíritus. Llevas razón, hermano. Odín parece haber encontrado un resquicio. Ahora sus fuerzas son como un ejército permanente. Quizás solo podía hacerlo cuando no hubiera ninguna valquiria honrada para interponerse en su camino.
¿Esos son los cuervos de Odín? ¿Los que hemos estado destruyendo? Eso parece. Libres somos. Del padre liberados. Al fin viviremos. Sin estar atados. ¿Qué crees que significa? No lo sé, pero está claro que aquí está sucediendo algo raro. Sus pensamientos no puedo leerlos, pero parece que les gustamos. Ojalá. Supongo que deberíamos seguir destruyendo cualquier cuervo de Odín que encontremos. ¿Que venir aquí? Me dan muy mal rollo estos desgraciados con las almas hechas trizas. Cuando tú quieras. Espera, me parece que había otra cosa. Brock, ¿qué piensas del destino? No, o tu vida está escrita en algún sitio o no lo está. Pero parece que tomamos decisiones en cualquier caso. La mierda huele igual de mal, la cagues como la cagues. Eso tendría que escribirlo. Aquí hay algo. Ah, un recuerdo de guerra. Puedes usarlo como campo de entrenamiento, si gustas. Y solo lucharás con los recuerdos de los enemigos. No podrán hacerte daño.
¿Crees que significa que últimamente vuelvan más saqueadores como infernales? Pensé que liberar a la reina de las Valquirias restablecería el equilibrio en los reinos y que dejaría de suceder. Buena pregunta, chico, y ciertamente preocupante. Si Hel está lleno de nuevo, significa que algo está entorpeciendo el propósito de Sigrun. O puede que esté distraída con algún asunto urgente y no pueda ir de visita, ni siquiera de vez en cuando. Sí. Lo siento, Mimir. Ahí estás. Sabía que no me habías olvidado. Maese Kratos, querría hablar contigo. Tyr, ¿conoces a Ratatosco? Por supuesto. Habla. Por si alguna vez necesitas de mis servicios y no estoy, he instalado estas campanillas para que me avises. Solo tienes que tirarles el hacha y te atenderé en lo que necesites. ¿Quieres probar un lanzamiento para practicar cómo funciona? ¡Espléndido tiro, maese Kratos! Digno de un avezado experto. Ya sabes dónde estoy si me necesitas. Pero cambiando de tema un momento, ¿querías algo más? Tengo una pregunta. ¡Magnífico! Me complace ofrecer mi consejo a los curiosos. Sobre la cornisa, junto a ese portal de ahí, vi a unos dragones. ¿Dragones? ¡Qué va, joven maese Atreus! Son Lindwyrms, las crías de Nidhogg. ¿Nidhogg? ¿Es la madre? ¡Bingo! Además de una pieza esencial en el círculo de la vida de Yggdrasil. Yo cuido de las ramas aquí arriba mientras Nidhogg roe las raíces para que no crezcan demasiado. Es un equilibrio delicado. ¿Entonces son amistosos? A ver, no son tan afables como un servidor, pero no hay razón para que se muestren agresivos si no se les perturba. Nidhogg es una matriarca seria. Es tan protectora con sus retoños como determinada a la hora de disciplinarlos. Eso parece... ¿familiar? No quiero entreteneros más. ¿Qué deseas?